Iniciamos de inmediato con información que acontece hace tan solo minutos y es que se ha emitido un comunicado en donde se ha dado a conocer que el director del Hospital Roosevelt ha sido destituido. Hablamos acerca de Marco Antonio Barrientos. Sin embargo, Jency López tiene los detalles al respecto. Adelante, Jency, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, a través de un comunicado, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social confirmaron la destitución del doctor Marco Antonio Barrientos del cargo de director del Hospital Roosevelt. Hasta este momento no se ha aclarado cuál es el motivo por el cual fue removido del cargo el profesional de la medicina. Sin embargo, se ha dado a conocer que en sustitución del doctor Marco Antonio Barrientos estaría asumiendo el doctor Juan Roberto Castro, quien anteriormente laboraba como subdirector técnico de este hospital. En el caso del doctor Barrientos, él asumió el cargo como director del Hospital Roosevelt en septiembre del año 2017, según lo que se daba a conocer. El doctor Barrientos es graduado de médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 1991 y ha realizado diferentes estudios en grado de ginecología y obstetricia, siempre de la misma casa de estudios. En su experiencia laboral también es importante mencionar que él anteriormente, es decir, en el año 2014, también se desempeñaba como subdirector técnico del Hospital Roosevelt. Sin embargo, hoy se confirma su destitución del cargo y en su lugar asumirá el doctor Juan Roberto Castro. A través de un comunicado, las autoridades de salud dieron a conocer que el doctor Castro es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también posee varias especialidades, entre ellas un posgrado en ginecología y obstetricia, así como cirugía, ginecología y oncología, entre otras. También se ha dado a conocer que su trayectoria hospitalaria tiene más de 45 años y ha ocupado diferentes cargos como jefe de sección de ginecología, subjefe del departamento de ginecología y obstetricia, así como subdirector técnico de apoyo, que sería el último puesto que tuvo en el interior del Hospital Roosevelt previo a asumir el cargo de director de este centro asistencial. En cámara, Josué Arrocha, con este reporte, regreso a Estudios Centrales. Muchas gracias, Jency. Teníamos el detalle respecto al cambio que se ha dado en las autoridades del Hospital Roosevelt. Tras 5 años de estar al frente de este centro asistencial, el doctor Marco Antonio Barrientos ha sido destituido. En su lugar estará el doctor Juan Roberto Castro, quien es médico y cirujano, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y quien también posee varias especialidades. Información que trasciende a esta hora de la tarde.